Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gal, les da la bienvenida. A continuación vamos a enterarse del desarrollo, emisión, conducción y locución de este video cuyo título es BED Project número 12. Y tiene que ver con la construcción de la maqueta. Y esta es la entrega número 3. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre el concepto de los operadores aritméticos lógicos de concatenación. Entre los operadores lógicos vamos a establecer algo importante y es aprender a manejar la comparación y aprender a manejar correctamente una instrucción que se llama else if. Esto como tal para ustedes obviamente en el curso de estos videos es nuevo y entonces traigo ese temita para que lo podamos ver. La razón de poder trabajar esto así es para que desde ya ustedes estén preparados en función a que a través de la base de datos relacional BED Project es mucho lo que se va a estar manejando esa instrucción. Entonces, desde ahorita en el comienzo, preparémonos para darle a ella una buena función, darle a ella un buen uso, ¿sí? En el ámbito de cómo vamos a trabajar. Bueno, nosotros en el Mall Public B y C habíamos establecido ya previamente unos valores, unas constantes con respecto al salario mínimo y con respecto al subsidio de transporte, ¿sí? Ok, aquí lo tenemos, aquí está este y está este, ¿no? Este se llama SMLB18 y STPT18. ¿Correcto? Bueno. Entonces, ahí tenemos esos elementos. Bien. Entonces, vamos ahora a tomar la otra, que se llama Mall Bar Costam. ¿Sí? Hacemos un clic derecho, diseño. Entonces, en este módulo, hemos estado situando cualquier cantidad de rutinas con el fin de poder aprender varias cosas con ellas. Vean, entonces a continuación vamos a hablar de entonces una rutina que es los operadores aritméticos. Entonces vamos a decirle acá sub operadores raya al piso aritméticos. Abro paréntesis, cierro paréntesis y un enter. Ya eso ya me crea una rutina. Bueno. Trabajando con el término del input, entonces vamos a declarar unas variables, ¿sí? Unas variables así. Entonces le decimos dim, vamos a ponerle nombre, as string, ¿correcto? Coma, y vamos a poner otro que sería edad, ¿sí? As, sería en este caso by, ¿sí? El by, ¿listo? Ok, entonces ya tenemos eso ahí. Bueno, ahora, con respecto al input, entonces vamos a colocar nombre igual nuestra instrucción input. Entonces le ponemos INPUTBOX, input. Abrimos un paréntesis y abrimos comillas. Entonces dentro de las comillas vamos a escribir lo que queremos nosotros obtener del usuario en ese momento. Entonces, por favor, introduzca un nombre. ¿Sí? Un nombre o su nombre, ¿no? Cierro comillas, coma. Si yo quiero que esta cajita que se va a presentar en pantalla tenga presente su título, entonces vamos otra vez a armar la comilla y le ponemos, entonces, pidiendo el nombre, ¿sí? Pidiendo el nombre. Y si queremos que en el cuadrito de edición salga como una especie de instrucción explicativa de qué es lo que queremos que se incluya allá,
Entonces le ponemos coma, ¿sí? Y esto se llama el default. Entonces, entre comillas, le ponemos en este espacio, por ejemplo así, en comillas, en este espacio, anota el nombre. ¿Listo? Bueno, no más. Y cerramos con paréntesis. Le damos un enter. Entonces, ¿qué tenemos acá? El texto que queremos que salga dentro de la caja. El título de la caja. En este caso es el cuadro de mensaje. Y tres, una anotación por defecto en la que instruimos al usuario de qué queremos que ingrese allí. ¿Listo? Bueno, vamos ahora al punto de la edad. Igual, entonces hacemos otra vez un input, voz, abrimos paréntesis, abrimos comillas. Entonces, por favor, introduzca su edad. Bueno, su edad. Vale. Coma, abrimos otra vez comillas. Entonces decimos acá solicitando edad. Coma. Y otra vez entre comillas, entonces aquí anote un número, ¿sí? Un número, bueno, un número. Y cerramos con paréntesis. Bueno, después de que ya tenemos esto así, entonces viene el operador de la concatenación, pero yo ya les había mostrado a usted el operador de la concatenación, cómo es que se encuentra definido en el ámbito de que, por ejemplo, podemos colocar el nombre de la variable o de la constante, ¿sí? Pero no hemos visto algo muy interesante que cuando estamos concatenando se puede hacer. Y es aritmética, o sea, sumar, restar, multiplicar, dividir o encontrar el resto de la división, por ejemplo. Entonces, bien, vamos al punto siguiente. Cuando yo aquí pongo el MSG voz, entre comillas, entonces yo le digo, bueno, el nombre que anotó, el nombre que anotó es, entonces dejo espacio, comillas, espacio, concatenación, espacio, y le pongo el dato de la variable. Entonces en este caso es nombre, ¿no? Espacio. Bueno, después sigue. Entonces una comilla. Y la edad que anotó es espacio, entre comillas, espacio, concatenación, espacio, y le pongo edad, ¿sí? Espacio. Vuelvo otra vez y le digo comillas. Pero para el próximo año su edad es espacio. Entonces, otra vez comillas, espacio, concatenación, espacio. Entonces pongo edad más uno. ¿Listo? No más, así de sencillo. Y así de esta manera, entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos nosotros acá? A ver aquí. Sí, aquí, espérate que me faltó algo acá. El nombre que anotó es tal. Ampersand, nombre, ampersand, listo, comillas. Edad, espacio. Ah, sí, es que aquí me faltó algo importante, espérate a ver. El nombre que anotó es espacio, comilla, ampersand, espacio, nombre, espacio. Aquí tengo que poner otra vez un ampersand, ¿listo? Bueno, después sigue. Y la edad que anotó es tal cosa, entonces edad, y acá otra vez otro ampersand. ¿Listo? Bueno, creo que ya con eso ya quedó listo. Ok, ahí ya está. Bueno, entonces, rodamos la rutina para poder conocer qué tiene esto. Entonces le decimos acá F5. Entonces ahí dice muy clarito, dice pidiendo el nombre, por favor introduzca el nombre. Dese cuenta que aparece un texto escrito en el cuadrito, en la cajita donde se pone la información que dice en este espacio anote el nombre. O sea, ahí voy a poner, por ejemplo, Sandra. ¿Listo? Y le doy un enter. Entonces dice, solicitando edad, por favor introduzca su edad. Entonces le va a poner 52. Entonces le doy un enter. Entonces me dice, el nombre que anotó es Sandra y la edad que anotó es 52, pero para el próximo año su edad es 53. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué podría pasar, por ejemplo? Vamos aquí a decirle otra vez F5
Y vamos a poner, por ejemplo, Marta, y vamos a ponerle una edad que no es. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, menos 9, ¿sí? Entonces, aquí sucede que al poner eso, ya sencillamente el sistema no nos da información, ¿no? Porque ya nos bota un error por desbordamiento, por el hecho de que estamos trabajando un by, ¿de acuerdo? Está trabajando un by. Pero, bien, terminamos acá. Pero entonces vamos aquí y le damos otra vez F5 y le decimos otra vez Marta y le decimos acá 180. Pues 180 no lo va a dar, pero resulta que no hay coherencia porque una persona pues no llega a ese término, ¿no? Entonces, vamos a cambiar acá un poquito los términos. En vez de decirle by, vamos a decirle aquí sencillamente integer. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces, cuando está pasando eso, entonces acá simplemente hacemos lo siguiente. Le decimos sim. Ahí empezamos. Si la edad es menor de 0, entonces, ¿sí? Ponemos un mensaje MSG voz que diga entre comillas, la edad no puede ser inferior a 0. ¿De acuerdo? La edad no puede ser inferior a 0. Pero también tenemos que definir algo muy importante. Ahí viene la instrucción que se llama else. Y el término if, else if. Entonces, else if es como algo así como un concatenador, ¿no es cierto? Como un concatenador. Entonces le decimos else if y le decimos edad mayor, ¿sí? Si la edad es mayor, la primera era menor, ¿no? Menor a cero. Ahora le decimos, si la edad es mayor de 100, entonces le decimos que otra vez MSG, voz, y entre comillas le decimos la edad no puede ser superior a 100. Y cerramos con comillas. Pero si todo está correcto, hemos dado los parámetros correctos, entonces aquí viene otra parte. Y aquí corremos este punto ahí. Le decimos else. De lo contrario, si todo está correcto, de lo contrario, si todo está correcto, entonces simplemente viene la leyenda del MSG voz que tenía toda la instrucción. Ahí está. ¿Listo? Entonces, al final de todo esto, le ponemos el término en if. Entonces, de esta manera, sí, hemos podido conocer que cuando estamos trabajando un if, entonces nosotros ponemos un punto específico de lo primero que queremos validar o comparar. Si estamos comparando dos cosas que más o menos están como dentro del mismo tema, entonces le ponemos el else if. Y después el else para determinar que ni lo uno ni lo otro se cumple. Entonces se cumple la última, ¿no? Ok, entonces ahí tenemos esa parte. Ahora vamos a cargar nuevamente esta parte, ¿sí? Vamos a cargar. Entonces le vamos a decir acá F5. Entonces, ¿cuál es su nombre? Sandra. ¿Cuál es la edad? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, menos 7, él inmediatamente me dice, la edad no puede ser inferior a 0. Perfecto, entonces ahí leyó muy bien esa primera parte. Vamos otra vez con F5. Vamos a escribirle Marta, por ejemplo, y vamos a ponerle 132. Entonces, ahí también dice, la edad no puede ser superior a 100. ¿Listo? Y si, por ejemplo, yo le doy el término, digo Olga, y le doy una edad cualquiera, 40, entonces ahí sí me dice, el nombre que anotó es Olga y la edad que anotó es 40, pero para el próximo año su edad es 41. ¿Perfecto? Entonces ahí pudimos ver cómo es que funciona ese else if. Entonces tengan siempre muy presente eso, ¿listo? Es una nueva cosa que estamos aprendiendo acá. Bueno, vamos a otra rutina. Vamos a trabajar ahora otro que se llama DIN, operadores, raya al piso, aritméticos, 2. Abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Listo? Bueno, entonces ya está ahí. Bueno. Ay, espérate porque yo aquí cometí un error. Ay, 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 discúlpenme, discúlpenme. Sub
Operadores, raya al piso, aritméticos, 2. Listo, ok. Bueno, ya lo tenemos ahí. Bueno, entonces vamos a punto de cambio. Vamos a conocer a través de esta variable dim, ¿sí? El número 1 as integer, ¿sí? Y coma número 2 as integer. ¿Listo? Ok. Entonces, tanto para número 1 como para número 2 vamos a darle valores. Entonces, para número 1 igual un input bus, abro paréntesis, abro comillas. Entonces, indique el primer número. ¿Sí? Ya sabemos cómo trabajar la cajita, entonces coma, entre comillas, y le ponemos entonces primer número, ¿no? Coma, entonces otra vez entre comillas, entonces sitúe un número aquí. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Bueno, seguimos con num2, igual, ¿sí? Entonces acá le ponemos un input bus, abro paréntesis, abro comillas, y le digo, indique el segundo número, cierro comillas, coma, comillas, el segundo número, cierro comillas, coma, comillas, entonces sitúe un número aquí. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Bueno, entonces, vamos a trabajar acá un MSG bus, entre comillas, entonces el valor de la suma de los números es entonces ampersand y luego le ponemos num1 más num2, no más, ¿listo? Vamos para el siguiente, MSG bus entre comillas, entonces el valor de la resta de los números es entonces ampersand y le ponemos num 1 menos num 2. Otro MSG bus entre comillas, entonces el resultado de la multiplicación es entonces ampersand num 1 espacio asterisco espacio num 2, ¿listo? Después otro MSG bus entre comillas, el resultado de la división es entonces ponemos acá el ampersand y ponemos acá el num1 espacio. Entonces, para la división es el slash. Num2 y listo. Vamos a poner otro. Mod, MSG bus espacio, entre comillas. Entonces, el resto de la división es, esto es algo nuevo también. Resulta que para el resto de la división existe una expresión que se llama mod. Entonces acá le decimos num1 espacio mod espacio num2. ¿Esto qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tomo el número 5 y lo divido entre 2, eso me da 2, ¿no es cierto? 2 es el cociente. ¿Y cuál sería el resto de la división? El residuo, ¿no? Que en este caso sería 1. O sea que el resultado a través de mod es 1, ¿ok? Entonces es bien interesante porque en algunos momentos con esa figura podemos hacer grandes cosas. Y la última parte, pues para que no se nos quede esto así, es que, por ejemplo, vamos a decir que, por ejemplo, acá, entonces, MSG bus, espacio, entre comillas, vamos a decir. El devengado para un colombiano este año 2018 es de
Entonces, entre comillas, y ponemos ampersand. Entonces, las variables públicas que son S, M, L, B, 18, más, ¿sí? Más, ¿cuál es la otra? S, P, T, S, T, E, S, T, E, S, T, perdón, S, T, P, S, T, P, T, 18, ¿sí? Creo que está así. A ver, vamos a mirar acá para no equivocarnos. SMLB18 y STPT18. Perfecto. Ahí está. Listo, no es más. Entonces, ahí ustedes, ¿qué están apreciando? Que podemos dentro de los MSGBoss manejar, por ejemplo, conjuntos de operaciones, ¿no? Sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar el resto de la división. O sumar, por ejemplo, las constantes. O multiplicar, por ejemplo, también las constantes con las constantes, con las variables que estemos decretando en ese momento, en ese módulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, se puede hacer eso ahí. Bueno, listo. Entonces, ahí está. Vamos entonces a correr el programita, ¿cómo nos va? Entonces, aquí, F5. Entonces dice, primer número, entonces le vamos a poner, por ejemplo, en este caso, 5, enter. Segundo número, le vamos a poner el número 2. Entonces, la suma de los dos números es 7. La resta de los dos números es 3. La multiplicación de los dos números es 10. La división de los dos números es 2.5. El resto de la división es 1. Y la suma de un devengado para un colombiano en el año 2018 es de 869.453. ¿Listo? Ahí está. Entonces, así de esta manera, por ejemplo, nosotros hemos podido apreciar acá cómo es que juega o cómo encaja, por ejemplo, esta expresión del else if y cómo podemos apreciar la manera en que podemos coger las variables y las constantes y hacer suma de ellas o resta de ellas o división o multiplicación o cualquier otra operación sin que afecte, porque simplemente con el término de la concatenación ya está definiendo qué es lo que trae, ¿de acuerdo? Y lo mismo las constantes, ¿ok? Bueno, entonces creo que hasta aquí esta parte ha sido importante. Entonces, en la próxima entrega, como ya vimos, en la próxima entrega vamos a estar manejando mucho este término else if y vamos a estar trabajando un poquito el manejo de la concatenación, trabajando, por ejemplo, esta parte de las variables así, haciendo una suma, una resta, ¿sí? O trabajando comparaciones, que eso es lo más interesante de toda esta parte. Bueno, no me extiendo más allá, solamente pues aquí con esta parte ya quedó explicado el detalle. Y cierro acá, termino este video, espero que haya sido bastante interesante esta explicación. Y esperen por favor la próxima entrega, ¿sí? La próxima entrega, video número 13, que va a estar bien interesante. Entonces, de aquí no más, se despide Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.gov. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.